octubre, si te parece, vamos a escuchar, como hacemos siempre que me toca estar en la conducción, un audio de Julio Gambina. Julio Gambina, recordamos, es docente, economista y, por supuesto, es un economista marxista, pero es un militante de un espacio de izquierda. Que ¿te parece, Mati, que escuchemos a Julio y ya después a temita musical y ya arrancamos con todo este enredando con la primera entrevistada de hoy, que es Daniela Vergara, aquí en la ciudad de Rosario? Hola, ¿cómo están? Bueno, últimos días, última semana hasta la elección presidencial clave. Ahí veremos si hace falta segunda vuelta o no y cómo se resuelve la ecuación política, el futuro político del próximo turno presidencial de la Argentina. Todo con denuncias múltiples, cruzadas, sobre escándalos, con protagonistas de las distintas fórmulas que lo que logran o intentan es tapar una cuestión de fondo. Se conoció el dato de inflación del mes de septiembre, el más alto del ciclo, el más alto por muchos años, 12,7%, aunque haya pronósticos que digan que va a tender a bajar. Hace mucho que se viene diciendo que la inflación iba a bajar. Acuérdense que a fines del año pasado se decía que la inflación, dato del presupuesto, iba a estar en el 60%, por lo tanto que abril iba a estar en torno del 3%. Bueno, está cuatro veces por encima. Pero es más, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas dio 14,3%. O sea, muy por encima del promedio de la inflación, y ni hablar de prendas de vestir y calzado, que estuvo en 15,7%. De hecho, ya estamos en una inflación anualizada del 138,3% en los últimos 12 meses. Una cifra muy elevada, y convengamos que ese es el principal problema de la mayoría de la población empobrecida. De la mayoría, abrumadora mayoría. Con el dato alarmante del 40% de pobreza, los niveles de deterioro de la condición de vida de la población en la Argentina es alarmante, es muy elevado. Pero además ocurre en un marco global de incremento de precios, porque si los precios internacionales, especialmente de alimentos y de energía, habían subido en la pospandemia por la recuperación, rebote de la economía ante la recesión que hubo durante todo el 2020, después el tema de la guerra en Ucrania agravó el tema, porque Ucrania y Rusia son grandes proveedores y exportadores de alimentos, porque Rusia es un gran exportador de energía, y por lo tanto, por la pospandemia, por la guerra en Ucrania, aumentaron los precios de los alimentos y de la energía. Y aun cuando las tendencias mostraban que se mantiene el alto nivel de la inflación internacional, bueno, había una tendencia a cierto control, agravado por la suba de las tasas de interés de los principales bancos centrales del sistema mundial, y por lo tanto una preocupación para los países endeudados, como es el caso de la Argentina. Pero claro, en este marco vino la situación de Medio Oriente y la escalada militar de violencia en Palestina, el conflicto palestino-israelí, generó una coyuntura de alza de los precios del petróleo, y por lo tanto tenemos una coyuntura internacional que, insistamos, ya no solo por el Medio Oriente, no solo por Ucrania, no solo por la pospandemia, no solo por la pandemia, sino por fenómenos estructurales que vienen de lejos, hay una inflación en alza muy importante. Y por lo tanto, a la inflación local hay que sumarle los problemas globales que tiene la economía mundial. Por eso el marco de esta elección en la Argentina es de una amenaza de devaluación postelectoral, porque con los ajustes de precios, un precio especial, el tipo de cambio se ha disparado, y tenemos una brecha entre un tipo de cambio oficial, que cuando se dispuso parecía un tipo de cambio
alto, porque supuso un nivel de devaluación, es la devaluación post primarias, y claro, los tipos de cambio paralelos, bursátiles, sin hablar del ilegal, son operaciones realizadas por sectores con capacidad económica que intentan resguardar el valor de sus activos. Y por lo tanto hay una amenaza de devaluación post-elecciones. Cuando digo post-elecciones, decimos post 22 de octubre, eventualmente si hay segunda vuelta, luego de la segunda vuelta, y claro, es un condicionante muy fuerte para el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, y cuando decimos devaluación, eso es una transferencia de ingresos de la mayoría de la población a los sectores más concentrados de la economía, y esto con independencia de que se avance en un camino de dolarización. O sea que el escenario que se vislumbra, vamos a insistir, con independencia del resultado electoral, y no es que dé lo mismo quien gane o no gane la elección, sino que el escenario es de mayor ajuste, mayor deterioro de las condiciones de vida y una inflación que en el horizonte cercano no aparece con posibilidades de bajar. Hasta la próxima. Escuchábamos a Julio Gambina, como siempre, una vez por mes nos acerca sus análisis, muy interesante, pero perdón, si se quiere mi risa es porque aquí estamos charlando con Matías, y ciertamente, yo le decía, a mí también me sonó, el desguste del mate fue inclusive más amargo de lo amargo que lo tomo. Bueno, ahí nos comentaba, ahí nos pasaba un informe, Julio. La verdad, Mati, sí, no sabemos muy bien qué hacer con el panorama, pero ya estamos, no sé si acostumbrados, pero por lo menos sí, no nos agarra de imprevisto, ¿no? Sabemos lo que nos espera, porque pasa siempre mucho sufrimiento. Mati, yo te aconsejo, viste que hay gente que dice, bueno, el plazo fijo, el dólar, esto, aquello, y bueno, la gran mayoría, creo que la RNMA, a ver, compas, a ver si amontonamos algunos, no sé, algunas lentejas, algunos fideos, algún arroz, y compramos alguna zapatilla, viste, cuando ya se te destrozó la zapatilla, decir, bueno, por lo menos déjame que salga a trotar de vez en cuando, porque es lo único que puedo hacer. Bueno, digo, esto uno lo puede decir de forma socarrona para poder alivianar un poquito algunas situaciones, y pero es la realidad lo que está planteando Julio, y bueno, y lo que nos está esperando y lo que estamos viviendo en realidad, ¿no? En todo caso, cada vez es un poco más asfixiante para el pueblo argentino. Pensemos que aparte estamos en unos niveles de más del 40% de pobreza y el 10% de indigencia en un país que es productor de alimentos. Digo, no tenemos acceso a comprar un pedazo de queso en este país es un lujo, y estamos hablando, por ejemplo, yo en este caso les estoy hablando desde la cuenca lechera de la República Argentina, quizás una de las más importantes del mundo. Tremendo, la verdad que tremendo. Pero bueno, la historia la hacen los pueblos, la historia la hacen los pueblos, y los que tenemos que salir a resolver esto somos los pueblos. No lo va a resolver ningún político, y mucho menos los políticos que tenemos aquí dando vuelta, que son los políticos y las políticas que representan a la burguesía y el establishment. Así que, bueno, dicho esto, Mati, por supuesto, el audio va a quedar colgado, se puede volver a escuchar, y se puede también discutir y discernir con Julio, volver a agradecerle a Julio muchísimo, como siempre, sus opiniones.